Fanáticos en las orillas del Volga. Caníbales en el búnker de la montaña. Esclavistas en la ribera del mar seco. ¿Cuántos monstruos creados por la guerra? O quizás siempre estuvieron ahí. Y la guerra simplemente les dio la oportunidad de mostrarse como eran. Y ahora tenemos que convivir con ellos. Sea como sea, no podemos perder la esperanza. Cada vez estamos más cerca de alcanzar nuestro sueño. Encontrar un lugar donde vivir, libre de la radiación y de los mutantes. Los mapas que recuperamos en el desierto nos han dado varias opciones prometedoras. Y ahora los miembros del equipo esperan ansiosos la decisión del coronel sobre el siguiente destino de la Aurora. Pero de momento, el tren avanza pausadamente hacia el este. La tripulación descansa y Stepan le ha pedido matrimonio a Katia. Una proposición que no ha podido rechazar. Verás, Artyom, he estado pensando en Stepan y Katia, en ti y en mí, en lo afortunados que somos. Con mis padres todo fue distinto, fue peor. ¿Te he contado cómo murió mamá? Claro que no. Fue por culpa de papá. Antes era todavía peor. Solía volver a casa del cuartel y empezaba a beber mientras se quitaba las botas. Entonces se peleaban y después él desaparecía durante una temporada. Y mientras estaba fuera, ella también empezaba a beber. Y lloraba cuando estaba sobria. Cuando estaba borracha, se ponía soñadora. ¿Sabes cómo solía llamarme? Solo A. Me abrazaba y me decía, un día A, tú y yo nos iremos a Vladivostok, la ciudad donde nací. Y desde allí a un pueblo a la orilla del mar. Yo tenía 5 años y no entendía gran cosa. Pero me imaginaba vívidamente ese pueblo y el océano. Porque creía en lo que decía. Y entonces se suicidó. Ingirió alguna clase de veneno. Papá dejó de beber tras la muerte de mamá. Nunca me había prestado mucha atención, pero ahora que mamá no estaba, no me dejaba sola y me llevaba a todas partes con él. Solo hablamos de ella un par de veces. Tenía una muñeca, Shana. Jugaba que era mi hija e íbamos al océano juntas. Después papá la escondió. Me dijo que se había perdido. Probablemente no quería que me obsesionara con el sueño de mamá. Después imaginaba que Shana crecía y se iba a Vladivostok. Y ahora yo voy. No a Vladivostok, sino contigo. El sueño se ha hecho realidad. Por cierto, siempre me he preguntado qué tipo de sueños tendrá papá. Seguro que sueña por las noches, pero ¿sobre qué? ¿Honores militares? Puede tener los que quiera. ¿Salvar gente? ¿Para qué? ¿Para que se pudran bajo tierra? Nunca lo he entendido. ¿Qué espera de la vida? ¿Qué le hace feliz? Tal vez nada. Realmente nunca tuvo tiempo para pensar en el futuro. En el metro, ese tipo de pensamientos carecen de sentido. Sin embargo, aquí, en la superficie. Yo, por mi parte, tengo un sueño. Quiero correr descalza sobre la arena. Construir un castillo de arena para los niños. Me imagino dos, un niño y una niña. El niño sería una copia de ti. Nadaríamos con las montañas como telón de fondo. Casas de madera en la orilla. El sol nos despertaría a diario saliendo por el mar. Esa bahía es nuestro destino.
Merece la pena ir allí, aunque tengamos que cruzar la mitad del planeta. Todo el mundo debería tener un destino. Un lugar en el mapa con el que soñar. Un lugar donde ser feliz. Todos tenemos el nuestro. Salimos del metro y ahora empezamos a dispersarnos. No todos a la vez, claro. Al principio vamos todos juntos, buscando. Pero al final, cada uno de nosotros encontraremos un lugar como este. Y nos quedaremos en él. No sé cuál es el destino de mi padre. Tampoco sé cuál es el tuyo. Pero sí sé que te quiero. Te quiero mucho. Ve tú, Artyom. Descansaré un poco más e iré luego. ¡Mira por dónde! Todo va perfecto, Artyom. Siéntate por aquí. Gracias. Siéntate, por favor. Aún no hemos empezado. Mira este pan. Le has hecho feliz. ¿Qué me he perdido? Deberías haberlos visto bailar. No te preocupes. Habrá más ocasiones. ¿Pueden prestarme atención, por favor? Medio año en la carretera y 4.000 clics a nuestras espaldas. Hemos pasado por mucho. Bien, muchachos. Comprendo que no puedo mantenerlo en secreto mucho más tiempo. Tras un cuidadoso examen de los mapas por satélite y muchas deliberaciones, hemos encontrado nuestro nuevo hogar. Es un valle fluvial. Hay un bosque y una central hidroeléctrica. ¡Sí! Y está lo bastante lejos de zonas densamente pobladas, lo cual, según hemos comprobado, es importante. Estamos a un par de días de distancia, así que ¡enhorabuena a todos! ¡Sí! 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 Pero esta no es nuestra última orden del día. Estepan, Katia... ¡Oh! ¡Anillos! Estepan, Katia, repitan conmigo. Yo te recibo a ti en matrimonio. Prometo cuidarte y respetarte. Prometo en lo bueno y en lo malo. En lo bueno y en lo malo. En la riqueza
y en la pobreza. En la riqueza y en la pobreza. En la salud y en la enfermedad. En la salud y en la enfermedad. Para cuidarte y amarte hasta que la muerte nos separe. Como capitán de esta nave, yo les declaro marido y mujer. Que vivan felices y coman perdices. ¡A vive! ¡Gorka! 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 Siento no haber dicho nada. ¿Qué quieres decir, cariño? En Yamantau, cuando me capturaron, el doctor dijo que mis pulmones estaban fallando por el gas que inhalé en el depósito de armas. Que no viviría mucho. ¿Cómo puedes creer a ese monstruo? Hemos atravesado un desierto lleno de arena. Tal vez sea ese el motivo. Katia, partió. Hablemos. Estoy bien, Artyom. Vete. Ya estoy bien. No estoy seguro. El viejo está furioso. Sí, a Artyom le va a caer una buena. No es culpa de Artyom. Me metí en ese estúpido búnker yo solita. Y como a papá se le ocurra decirle una sola palabra al respecto, se va a enterar. Bueno, hijo, ¿puedes decirme qué hacemos Coronel, ahora? Coronel, calmémonos y pensemos de forma constructiva. Katia, ¿qué opinas tú? Que es absurdo confiar en el diagnóstico de un degenerado. Pasar de la humedad del metro al calor seco y las tormentas de arena suponen un estrés para los pulmones. Le habría afectado desde el principio si hubiera sido por el gas. Eso pienso yo. Comprobaré su estado si mis conocimientos me lo permiten. Aparte, nos estamos acercando al valle. El aire puro podría curarla. Siento interrumpir, pero ha ocurrido algo. Oh, Ana ha tosido sangre. Dios mío, ¿de verdad crees que es por la arena? A mí me parece más bien tuberculosis. Eso podemos tratar. Tenemos suficientes antibióticos y el aire hará que mejore. Pero ¿y si...? ¿Y si ese degenerado llevaba razón, Katia? ¿Qué haremos? ¿Hay alguna medicina? Había una batería antiaérea estacionada en nuestro hotel. Antes de estallar la guerra, recibieron un nuevo medicamento. Salvó a mucha gente de la exposición al gas y del envenenamiento. Buscaré su nombre en los registros de Mama. Creo que lo fabricaban en Novosibirsk. Está a unos 2.000 clics. Iremos al valle. Si es adecuado, nos estableceremos en él. Si el estado de Ana empeora, iré en busca del medicamento con un grupo de voluntarios. Katia, por favor, averigua su nombre. No te preocupes. Una cosa más, Artyom. No quiero sorpresas en el valle. Eres nuestro explorador más veterano. Así que coge la resina, un voluntario, y ve a echar un vistazo antes de nuestra llegada. Ahora regresemos y tranquilicemos a Ana.
tío. Hace tiempo que quería contártelo, pero no he tenido la oportunidad. En su momento, Ana me preguntó si quería quedarme. Claro que sí. Era mi gente, a pesar de que entre ellos no se encontraba ningún familiar mío. Además, todavía quedan muchos bandidos a los que liquidar allí. Pero el varón está muerto. Giul ya puede guiar al pueblo. Saben que esos animales pueden ser derrotados. Pueden y deben ser derrotados. Y ahora tienen que luchar por recuperar su libertad. Y no perderla nunca jamás, pase lo que pase. El empujón inicial vino de nosotros, de ti. Jamás lo olvidaré, Artyom. Espero pagar mi deuda contigo algún día. Kevrakmet, hermano. Sigue adelante. Iremos al valle por su aire puro y aguas limpias. Y nos estableceremos en él. Si la salud de Ana... Papá, basta. Repito, Ana, en caso de empeoramiento, Katia nos ha hablado de un nuevo medicamento. Con lo que iremos en su búsqueda si es necesario. Ese parece un buen plan. Me gustaría deciros también que... Chicos, por favor, no os preocupéis. Bastante mal me siento ya por estropearos la fiesta. Ah, venga ya, no has estropeado nada. Me afectó mucho lo que me dijo ese doctor asqueroso de Yamantau. Tal vez solo sea la arena y el clima del desierto. Claro, tiene que ser eso. Ahora mismo estábamos hablando de ello. Vale, un brindis. Por vosotros. Por la felicidad. ¡Por vosotros! ¡Sí! ¡Por vosotros! Esteban, ¿puedes tocar esa canción? ¡Jarrasho! ¡Comido! ¡Está fuerte! Чтобы было куда вернуться, время вернуться домой. Этот поезд в огне, и нам не на что больше жать. Этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Она умрет, если будет ничьей, пора вернуть эту землю себе. А кругом горят факелы, это сбор всех погибших частей. И люди, стрелявшие в наших отцов, строят планы на наших детей. Нас сражали под звуки маршей, нас пугали тюрьмой. Но хватит ползать на брюхе, мы уже возвратились домой. Этот поезд в огне, и нам не на что больше жать. Этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Она умрет, если будет ничей, пора вернуть эту землю себе. Этот поезд в огне, и нам не на что больше жать.
этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Она умрет, если будет ничей, пора вернуть эту землю себе. Sin duda habla de Pedro. Hasta hay un coronel en ella. Sí, ya era hora de recuperar este territorio. Y una cosa más. No queremos sorpresas como en el Volga o en Yamantau. Así que vamos a enviar delante a un grupo de reconocimiento en una dresina. La acción necesita un voluntario que le apoye. ¡Yo! ¡Elíjame! Peinaré a fondo ese valle, por favor. Algo me dice que Alyosha va a centrarse más bien en comprobar si allí hay amazonas o mujeres en género. ¡Estupendo! Estamos listos. Sinceramente le envidio a Esteban. Tiene una familia, una esposa y una hija, sin tener que preocuparse de cambiar pañales o dolores de barriga. La envidia es mala. No somos de los que huyen de los pañales, coronel. De hecho, estamos planeando darle un hermanito a Anastia. Si a ella le parece bien. Yo preferiría una hermana. Podríamos jugar juntas a las muñecas. Cuidaría de ella. ¿Podrías jugar a Esparta y las fuerzas especiales con él? ¡Oh, basta, Esteban! Ya hemos tenido suficientes operaciones. No sé usted, pero yo estoy cansado. Me gustaría retirarme. Ya es hora de vivir un poco. ¡Aún no puedes retirarte! ¡Eres muy joven! Estoy viejo, Nastia. ¡No, no lo estás! Dijiste que la envidia era algo malo, Nastia, pero ¿qué le hago? Tu madre te tiene a ti, pero mi Ana no tiene una niñita tan lista como tú. Papi. Nada de papi. Es normal que una veinteañera no piense en hijos, pero a mí me encantaría tener nietos. Les enseñarías tácticas de guerra. A disparar con ambas manos. ¿Podría ir a visitarte? Claro, bienvenida, Nastia. Lo malo es que el abuelo Miller no se rendirá hasta tener sus propios nietos. ¿Has oído eso, Artyom? No sé qué más decir. ¿Es hermosa, deportista? Sí, soy la mejor con un fusil. Comprendo lo de no tener hijos en el metro. Oscuridad, tuberculosis, ratas, mutaciones... ¿Pero aquí? Vale, papá. Esta noche trabajaremos en solucionar tu problema. A propósito, un brindis por la repoblación del planeta, por los niños. ¡Sí! ¡Por los niños! ¡Por los niños! ¡Uy! ¡Está un pelín fuerte! ¡Y un brindis más! ¡Por la nueva colonia! ¡Porque crezca y prospere! ¡Por la nueva colonia! ¡Sí, porque se unan más mujeres! ¡Alyosha, no esperaba menos de ti! ¡Sí, Alyosha! No creo que deba preocuparse en absoluto. Si tenemos éxito, se nos unirá más gente. Gente buena y honrada. Seguro que también han sobrevivido. Bueno, si aparecen malas personas, se arrepentirán de haberlo hecho. Oh, por supuesto. Cuando limpiemos las malas hierbas aquí, tendremos que pensar qué hacer con Moscú. Eso es verdad. ¡Por el amor! ¡Por el amor! ¡Malditas estas! ¡Está bueno! ¡Bien! Te toca, Artyom. Vamos, impresiónanos. Este calor es verdaderamente insoportable.
Nunca he sido religioso, pero ahora mismo estoy suplicando a todos los dioses. Por favor, cuidad de Ana y haced que el valle la cure de su dolencia. Mientras tanto, Aliosa y yo vamos en misión de reconocimiento. No tenemos ni idea de lo que nos espera allí. Aunque Aliosa parece convencido de que habrá un montón de mujeres esperando ansiosas su llegada. Si finalmente resulta ser así, entonces cuento con el mejor compañero posible para esta misión. Sí, la verdad es que tengo debilidad por este valle. Respira hondo, por ejemplo. Resulta embriagador. Jamás he respirado un aire así en mi vida. Seguro que si nos pasamos una semana aquí, no solo curará a Ana. También hará que al coronel le crezcan las piernas. Mierda, esto es demasiado movido. Los raíles están torcidos. Toda la vía parece estar a punto de desmoronarse. Espero que pueda soportar nuestro peso. Avisemos a la Aurora para decirles que tienen que tomar el otro camino. Adelante, Aurora. Aquí reconocimiento. ¿Me reciben, Cami? Coronel, señor, esta vía no podrá con la Aurora. Tomen la ruta principal. Cambio. Simplemente fantástica, coronel, señor. A Ana le encantará esto. Cambio. Me alegra oír eso. Adelante. Aurora, cambio y corto. El plan es el siguiente. Vamos a la presa, la inspeccionamos rápidamente y los llamamos. Contempla toda esta belleza. ¿No te gustaría que pudieran verlo antes? Mira esa iglesia, por ejemplo. ¿Cómo pesas? ¡Mierda! ¡Mentira! ¿Dónde te has metido? ¿Has encontrado algo? ¡En marcha! ¡Tenemos que comprobar la orilla hasta lo rápido! ¡Aquí no hay nada! ¡Voy! Los nuestros cogieron a tu amigo, pero ya veo que no sois bandidos. Te ayudaré a salir si no haces ninguna tontería. Ahora tengo que irme. Procura que nadie te vea y no te pasará nada.
¡Detente ahí! Esto es territorio de los hermanos de la costa. Un paso más y eres hombre muerto. ¡Sí! ¡Un paso más y te mato! Sí, así que largo, pillastre, si sabes lo que le conviene a un marinero de agua dulce. Ya tenemos suficiente con haber atrapado a un intruso hoy.